podrán discutirse las alternativas, podrá decirse si hay o no elecciones, podrá decirse si la amnistía es del tipo A o B, podrá decirse que hay que caracterizar el gobierno de unidad nacional de una u otra manera. Todo eso es perfectamente discutible, pero que yo creo que a estas alturas, y eso fue lo más, por lo menos lo que a mí me dejó más perplejo de la respuesta, es que ya venía una propuesta que todavía pretendía llevar a Zelaya a Honduras para meterlo preso. O sea, eso es simplemente no entender lo que ha estado pasando y las posiciones que se tienen. Yo reitero, nosotros seguimos disponibles para un arreglo. Queremos, sobre todas las cosas, un acuerdo pacífico que no cree traumas ni problemas en la población hondureña, que ya ha sufrido bastante con esto, que sea lo más rápido posible para evitarle sufrimientos por la suspensión. Y para eso creo que la propuesta del presidente Arias es muy acertada. Silvia Ayuso, agencia de EPA, buenas tardes. En estas etnos del presidente Arias, ¿o cabe la posibilidad de que el presidente Arias le consulte a usted, le pida que usted también haga algún tipo de gestión con alguna de las partes? Mire, yo he hecho gestiones en distintos aspectos, siempre concordadas con el presidente Arias. Y por lo tanto, si me pide que haga alguna otra cosa, por cierto, lo voy a hacer con mucho gusto. Sí, ¿cuál es el gran obstáculo en este momento para llegar a un acuerdo? No, reitero, el gran obstáculo es la negativa a aceptar, por parte del régimen de facto, aceptar de manera alguna el retorno al presidente Zelaya a su cargo. Y recordemos que este es el nudo del asunto. O sea, un presidente constitucional fue derrocado. Eso es lo que ha provocado la reacción contraria de todo el mundo. Entonces, usted comprenderá que ningún ejercicio tendría validez si no restableciera eso. Ahora, naturalmente, repito, se puede buscar un marco de condiciones, de garantías. Eso es perfectamente posible buscarlo en la medida en que se cumpla con el tema central. Y ese es, pues, el tema central es el retorno del presidente Zelaya. Y eso está en la propuesta del presidente Arias. Pero, o sea, perdón, no es válido presentar esto como diciendo, mire, pero dijimos que sí a una cantidad de otras cosas, pero no sé, la cantidad de otras cosas están puestas en función del retorno al presidente Zelaya, si no carecen de sentido. Sí, por favor. Jefferson Asprilla, de RCN Tele. En ese sentido, ¿hasta dónde los negociadores están dispuestos a ceder en esos inamovibles que tiene en estos momentos el gobierno de facto? Mire, yo creo que en eso sí concuerdo con algo que dijo el negociador. Esto ya lo tienen que decidir la persona que están mandando en Tegucigalpa. No, ya no es un tema de los negociadores. Los textos están, el tema está sobre la mesa. Podrán afinarse textos por aquí y por allá, pero eso será final. Por lo que tienen que decidir las personas que realizaron el golpe del 28 de junio, el 30 fue la Asamblea General, el golpe del domingo 28 de junio, esas son las personas que tendrán que decidir, confrontando con la realidad de que no tienen en el mundo apoyo de nadie. Y naturalmente yo espero que lo hagan mirando por el bien de Honduras y que también entiendan que la propuesta no es negativa para ellos. Nadie los va a perseguir, nadie va a pedir su cabeza, ninguna cosa por el estilo. La comunidad internacional va a garantizar el cumplimiento de los acuerdos, pero esto es un golpe que fracasó. Y ellos tienen que reconocerlo. ¿Cómo perjudica a las negociaciones el hecho de que el presidente Zelaya está pidiendo una insurrección en caso de que no se logre, clamando él, ¿no?, el apoyo que tiene internacional? Mire, yo creo que, repito, la mayor parte de las declaraciones del presidente Zelaya tienen que ver con su deseo urgente de volver a Honduras, por lo tanto, no me parece bueno calificarlas. Pero al margen de eso, y no porque lo plantee el presidente Zelaya, no es porque lo proponga él, hay una cierta posibilidad de violencia, no cabe duda. Lo dijo el presidente Arias. Han habido incidentes en Tegucigalpa y en otras ciudades de Honduras a lo largo de todos estos días, a pesar de los toques de queda, etcétera. Un país no puede vivir de manera permanente aislado y además con divisiones internas como las que tiene.
hay que restaurar la normalidad, la legalidad y el diálogo. Y a eso invitamos nosotros, o sea, realmente que haya aquí una disposición a restaurar la legalidad, la normalidad y el diálogo. Para eso hay que deshacer el nudo gordiano que preguntaban ustedes, el tema central. Y yo creo que la propuesta de Arias lo deshace bien, en la medida en que no es simplemente decir, mire, vuelve Zelaya y punto, sino que es decir, vuelve y además otra serie de acuerdos que de alguna manera se refieren a las inquietudes que algunos han presentado como las motivaciones de su actitud. Melissa Cabo, de la Agencia de Argentina. En caso de que la mediación del presidente Arias no llegue a prosperar, ¿el plan B que ustedes estiman cuál sería? Por ejemplo, la intervención de la ONU, como... No habrá un momento en que ejércitos de ninguna parte ni nadie vaya a derribar o a crear violencia desde afuera en Honduras. No hay una guerra civil y yo espero que no la haya. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es mantener e incrementar la presión. Desde luego tenemos que examinar un tema que me han planteado ya respecto de qué pasa con el hecho de dejar de manifiesto que nosotros no asignaríamos legalidad a elecciones que se produzcan dentro del marco de un régimen de facto, en circunstancias que en quien está intentando legitimar esas elecciones el mismo que derrocó al presidente de la República legítimo. O sea, no podemos... Eso es un tema que a los latinoamericanos nos debe preocupar mucho. Legitimar como mecanismo de cambio de gobierno, doy un golpe y después hago una elección, es completamente imposible de aceptar. Porque muchos dicen, pero importará mucho si falta poco para la elección, precisamente ese es el problema. El problema es que falte poco para la elección permite a quien dio el golpe decir, pero no se preocupen, en 5 meses más se normaliza todo. No se normaliza todo. Y eso hay que decirlo con claridad. Pero tenemos que examinar otras opciones, vamos a seguir adelante, pero por ahora yo repito, no voy a hacer, no voy a adelantar cosas que vamos a hacer, ni a proponer otras formas de actuar, porque yo confío en que todavía las 72 horas le sirvan al presidente Arias para traer más sensatez en algunas reacciones. Sí, secretario, sobre la reunión del Consejo de mañana, el único punto en agenda es la situación en Honduras. ¿Y qué se podría esperar? Porque nunca se ha hablado de plazos en cuanto a la gestión del presidente Arias. Entonces, ¿ahora se está hablando de ampliar un plazo mañana? El presidente Arias ha dicho 72 horas. No, el que ha dado el plazo es él. No le estamos poniendo nosotros un plazo al presidente Arias. Lo que ocurre es lo siguiente. En realidad yo entiendo que los que necesitan un tiempo son los el gobierno de facto. El gobierno del presidente Zelaya ya dio su asentimiento. Pero naturalmente el presidente Arias ha visto esto y ha pedido el plazo para él. Él ha pedido el plazo para tratar de resolver este problema y a nosotros nos parece que eso es perfectamente respetable y aceptable. Y después veremos qué es lo que pasa. Yo espero que pasen buenas cosas y que ya el jueves próximo estemos pensando en cómo crear las misiones para vigilar las elecciones y para supervisar la marcha de los acuerdos en Honduras. Si eso no ocurre, tendremos que ver cómo seguimos adelante con la presión para obtener el objetivo que nos hemos fijado. Sí, doctor, sobre la sesión misma. La sesión es una sesión normal en que yo voy a informar acerca de lo que ha ocurrido y yo espero que escucharemos los comentarios de los señores embajadores. No hay ninguna resolución en tabla. Además, Manuel Zelaya, ellos van a retornar al país. ¿Qué tan efectivo o qué tan saludable es que ese tipo de cosas se estén dando o que haya ese tipo de anuncios de regresar a Honduras de esa forma todavía? Mire, no es primera vez que personas que han sido exiliadas por una dictadura se plantean el objetivo del retorno al país. Por lo tanto, eso no me parece a mí que tenga nada irregular ni de malo. Lo que pasa es que en este momento existe la posibilidad
todavía que se desecha, se deshaga pronto lo que se ha hecho. Y se trata de queremos todos evitar la confrontación. En ese sentido, mucho le ha pedido al presidente Zelaya que vea eso en la perspectiva de la posibilidad de un acuerdo. Y yo entiendo que a eso está dispuesto. Yo tengo la esperanza que el presidente Zelaya, por lo tanto, no insiste en esa actitud para estos tres días que vienen, sino que ese legítimo derecho lo ejerza cuando no provoque disrupción en el proceso de negociación que está llevando adelante. Pero yo no puedo criticar al presidente Zelaya por querer volver a Honduras, ¿no? Sería de propósito. Nosotros queremos hacerlo volver antes del próximo viernes.